Amados hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, unámonos en oración para invitar a la presencia del Espíritu Santo a este lugar y también a sus hogares. Señor Jesucristo, una vez más nos reunimos en este lugar, provisto para que tú nos visites, provisto para adorarte, porque reconocemos que tú tienes poder, que tú eres sobrenatural, que tú eres el que nos da la vida, tú eres la fuente de nuestra vida. Te agradecemos por un día más. Darnos el milagro de volver a abrir los ojos, Señor. Cada día que tú nos das es una nueva oportunidad, Señor. Cada día que tú nos das es parte de tu misericordia, Señor Jesucristo. Permite que tu pueblo sea alimentado con el maná fresco de tu palabra, Señor. Pártenos el pan esta mañana. Por eso necesitamos que tú nos visites, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo te damos la bienvenida, Padre Celestial, para que tomes control de la situación y que tu pueblo pueda alabarte y glorificarte. Amén. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas obtendrán. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas obtendrán. Volarán, volarán como águilas. Se cansarán, andarán y no desmayarán. Enseña, oh Señor, a esperar. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas obtendrán, volarán, volarán como águilas, correrán y no se cansarán. Y no desmayarán. Enseña, oh Señor, a esperar. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré. Es fiel mi Señor, en toda lid no me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. Vivo por fe en mi Salvador, aleluya, no temeré. Es fiel mi Señor, en toda lid no me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. Vendrán tempestades, lo sé yo muy bien. La fuerza del sol faltará. Amigos, dejarme lo pueden también. Jesús siempre me sostendrá. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré. Es fiel mi Señor y en toda lid no me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. Un día vendrá otra vez el Señor.
Al cielo Él nos llevará, ven Señor Jesús. Allí cesará el afán y el temor. Y Dios siempre dominará, aleluya, vivo por fe en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor en toda lid, no me dejará. Señor, y en toda luz no me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. Vivo por fe, vivo por fe en mi Salvador. Aleluya, no temeré. Es fiel mi Señor en toda lid, no me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. Trigo soy del granero del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su granero. ¿Y a quién iré? Si tú eres palabras de vida, ¿a dónde correré? No he corrido a mi entendimiento, he confiado en la voz de mi corazón. Pero me ha fallado. Me ha fallado. ¿A quién iré? Si tú eres palabras de vida, ¿a dónde correr? No hay dónde correr. He corrido a mi entendimiento. He confiado en la voz de mi corazón. Pero me ha fallado. Me ha fallado. Entonces corro a la roca eterna. Me paro firme en la pura palabra de Dios, que no ha fallado, no ha fallado. Palabras para restaurar luz en la oscuridad.
otra ciudad de refugio para mí, palabras para restaurar, aleluya, luz en la oscuridad. No hay otra ciudad de refugio para mí. ¿A quién iré? Si tú eres palabras de vida, ¿a dónde correr? No hay dónde correr. ¿A quién iré? Si tú eres palabras de vida, ¿a dónde correr? No hay dónde correr. He corrido a mi entendimiento. He buscado en la voz de mi corazón, pero me ha fallado. Me ha fallado. Entonces corro a la roca eterna. Me paro firme en la pura palabra de Dios, que no ha fallado, no ha fallado. Palabras para restaurar luz en la oscuridad. Otra ciudad de refugio para mí, palabras para restaurar luz en la oscuridad. No hay otra ciudad para mí, ¿a quién iré? Muy buenos días, preciosos hermanos, una vez más. Es para nosotros un grande privilegio saludarles en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Antes de inclinar nuestros rostros para pedir ayuda divina, acompáñenme por favor en estas escrituras que ya son familiares para nosotros. El libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Estamos, como siempre, muy contentos por el privilegio que el Señor Jesucristo nos da de poder servirle a Él a través de estos servicios. La palabra del Señor dice así: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Si nos vamos al primer capítulo, al verso 20, en el verso 20 del capítulo 1 dice: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias
y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. El verso 18 del capítulo 2, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amen. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, una vez más, gracias, Padre, por el privilegio y la oportunidad que nos das de poder ser parte de este servicio y de esta transmisión. Te agradecemos infinitamente por tu amor, ese amor precioso que nos escogió antes de la fundación del mundo, ese amor precioso que sobrepasó nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, yo te ruego que bendigas la escritura que acabo de leer y, Padre, la traigas para nosotros. Por favor, ayúdame y ayúdanos. Te lo ruego, te lo suplico y te lo imploro en el bendito y único nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos amados, si están ustedes de pie, pueden tomar sus lugares. Estamos agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de poder una vez más ser parte de esta transmisión. Como saben, en nuestro país todavía estamos impedidos de poder juntarnos, de poder reunirnos, más no de poder alabar su nombre, más no de poder leer la Biblia, más no de poder usar las bondades que la tecnología nos brinda para poder compartir y con esto ensanchar el Evangelio de nuestro Padre Celestial. Quiero agradecerle por sus oraciones. Mi amada esposa se está, por la gracia del Señor, recuperando. Después de haber orado por ella, ella ahora está realizándose todos los exámenes necesarios para saber qué es lo que necesita para recuperar su salud total. Yo agradezco, ruego y suplico a todos ustedes que nos respalden con sus oraciones. Estamos por la misericordia del Señor mirando acerca de esta edad preciosa, la cuarta de la iglesia Tiatira. Hemos estado mirando lo que la historia nos habló de esta iglesia que se formó en el primer siglo en Asia y por qué es que Dios la escogió como una referencia o como un ejemplo de lo que sería la cuarta edad de la iglesia. Hemos estado mirando algunas cosas sobresalientes a través de la historia en referencia a esta edad y de la manera en que se adoraba
en esta ciudad de Tiatira, lo dominante que era la religión, lo dominante que eran los sindicatos, los gremios, y cómo la religión se había hecho fuerte porque de alguna manera se había unido a los gobiernos locales, y con esta fuerza que imprimía a través de su religión, su adoración y ahora el gobierno o el co-gobierno, entonces ella podía quitar a quien le parecía conveniente y podía darle a quien ella creía. Todos nosotros estamos mirando a través de estos rasgos históricos el carácter de lo que sería la cuarta edad de la iglesia. Hemos estado mirando que en esta, para ellos, una especie de deidad, Dios en carne. Todo eso hemos estado mirando. Hemos visto que ellos eran paganos, no dejaron de ser idólatras, no dejaron de adorar a todo lo referente a la mitología. Tenían una profetisa que se sentaba en una silla de tres patas, un trípode, y otras cosas más que cuando se empieza a desarrollar esta cuarta iglesia por el año 600, se iba prácticamente a materializar. Hemos visto que cuando Dios da el mensaje a esta iglesia de Tiatira, se refiere a ella como Jezabel. Una de las cosas que son totalmente importantes y merece la pena que yo la subraye o la haga notar es que este mensaje no está dirigido solo a una iglesia, sino a dos iglesias que están entrelazadas desde el principio. Yo voy a leer una escritura que nos identifica mucho y voy a dar mi percepción en referencia a lo que leo. ¿Cuál es la escritura que identifica a todos los creyentes de Malaquías 4:5? Ya lo dije, Malaquías 4:5. Desde niño miré un mensaje doble en esta profecía del último libro del Antiguo Testamento. Voy a leer lentamente y espero que ustedes me puedan seguir. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Qué es lo que yo observo en estos cuatro primeros versos? Primeramente observo que él se dirige a dos clases de personas. Lo primero que él hace es anunciar el día ardiente. ¿Y para quién sería el día ardiente? Para todos aquellos que hacen maldad, para todos los que hacen iniquidad, para todos los que hacen pecado. El capítulo 4 del libro de San Malaquías empieza con una sentencia, empieza con un juicio, y no hay manera de cambiar porque esta sentencia viene a ser la última palabra. Después cambia y dice: pero a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Amen. Muy bien, cuando nosotros miramos el mensaje que el ángel trae de parte de Jesucristo a cada una de las edades de la iglesia, vemos que se está dirigiendo a una iglesia, pero no es así. Él está dirigiendo este mensaje a dos iglesias.
a la iglesia de Dios y a la iglesia de Satán, a la big verdadera y a la big falsa. Esto es importante entender porque Dios jamás mete a estas dos iglesias en el mismo saco. Él hace una grande, grande, grande diferencia. Hemos estado mirando, y voy al grano, sin mucho rodeo, que esta iglesia, que esta Jezabel, que esta bruja, que esta profetisa de la edad de Tiatira es la iglesia católica. Amen. Hemos dicho que la iglesia católica nació el año 325 después de la muerte del último apóstol. El último apóstol fue Juan. Entonces nació el año 325 y hay cosas que son tan importantes para subrayar aquí. El hermano Bannan enseña que la iglesia católica nació en Babel. Después dice que nació el año 600. Posible nos asalte la pregunta, ¿se equivocó? No, jamás se equivocó. Él estaba mirando la concepción. Amen. ¿Y qué sigue después de la concepción? La formación. ¿Y qué sigue después de la formación? El nacimiento. ¿Y qué sigue después del nacimiento? El crecimiento. Entonces, todo eso vio este hombre de Dios a través de la historia y a través de la revelación que recibió de parte de Jesucristo. Entonces, la historia, cuando uno mira los datos históricos, nos enseña que Jezabel no era linaje real. O sea, ella no era del linaje de Abraham. Pero la cultura judía podía permitir a un extranjero ser parte de su propio pueblo, como lo fue con Ruth. Pero en el caso de ella no sucedió, porque en la unión que ella tuvo con Acac, no hubo amor, era solamente un movimiento político, era una unión que tenía bases solamente en intereses político-militares. Naturalmente, cuando esta pareja se casó, fue una unión no aprobada por Dios. Todos sabemos que ella, antes de ser reina, fue una sacerdotisa fenicia, hija de un rey que antes de serlo era sacerdote. Y para ascender a ser un rey, él tuvo que matar al rey y entonces él ascendió. ¿Cómo es que un sacerdote podía ascender o llegar a tal investidura? Y era porque en los fenicios el poder religioso estaba a la par del poder político. Exactamente como lo que hoy nosotros estamos viviendo. Entonces ella no tenía linaje real, ella no fue admitida en las tribus de Israel. Primeramente, porque no lo quiso. Segundo, porque jamás iba a renunciar a su religión, jamás iba a renunciar a su adoración. Cuando Acac se casó con ella, no solo se casó con ella, sino se casó con un grande problema. No solo se casó con una mujer dominante, porque esta Jezabel era dominante, era caprichosa. A ella le gustaba que sea como ella quiere. Acac no lo sabía, pero se estaba casando o se casó con un grave problema. Pero no solo se casó con una mujer dominante, no solo se casó con una mujer que no aceptaba un no como respuesta, no solo se casó con una mujer caprichosa, también se casó con su religión. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Prácticamente empezó a desarrollar en Israel, donde ya era reina, el plan malévolo y oculto de su padre, que era expandir sus políticas, expandir su religión
expandir su adoración. Por eso es que el hermano Branham predicó un sermón titulado Religión de Jezabel. Para ella poder implantar, imponer su religión en Israel, ¿qué es lo que hizo? Inició una grande persecución en contra de todos los sacerdotes y profetas del Señor. Habían sacerdotes, habían levitas, pero también habían profetas. ¿Y qué hizo ella? Empezó a perseguirlos hasta matarlos. Estos son datos históricos. Al no tener Israel sacerdotes, profetas, levitas, ¿qué hizo ella? Empezó a importar sus sacerdotes, sus profetas fenicios, quienes le iban a ayudar a ella a implantar su nueva religión, su nueva adoración. Su nueva religión, su nueva adoración estaba basada en la adoración a los muertos, estaba basada en la idolatría y estaba basada en los placeres carnales. Quiere decir que llenaron los templos con rameras, con prostitutas, Amen. E indujeron al pueblo de Dios a caer en los placeres de la carne, a caer en el paganismo, a caer en la idolatría. Naturalmente, para ella hacer fuerte su pretensión político-religiosa, ella tuvo que destruir templos para levantar los suyos y tuvo que poner en cada templo un embajador que la representaba, y este era un sacerdote, digámoslo ahora, un arzobispo. Esto es lo que ella hizo. Ella no llegó a ser reina por los canales espirituales, sino simplemente por los canales naturales. Ella no era solamente una religiosa, ella era una grande política. Antiguamente, para los reinos hacerse más fuertes, hacían alianzas comerciales, alianzas religiosas y casaban a sus futuros herederos. Con esto se aseguraban la paz y con esto se aseguraban que el otro reino no lo ataque o que no trate de expandir su reino invadiéndolos. La intención que ella traía en el corazón antes de casarse con Acac era de destruir su religión, de destruir su adoración. ¿Para qué? Para con esto introducir su nueva religión, que era la religión jezabelina. Y la única manera de hacer esto era matando a los hombres de Dios que quedaban allí, sus profetas, sus sacerdotes, sus levitas. Hecho esto, entonces ella tuvo el camino preparado para imponer esta grande religión. ¿Por qué es que hago ahora mención de este dato histórico? Porque en el mensaje que el ángel de parte del Señor da a la iglesia de Tiatira, menciona nuevamente a Jezabel. Por eso es que es fundamental decir quién era ella. Ella era sacerdotisa, pero no solo sacerdotisa, era profetisa de un dios fenicio, Astarte. Pudiéramos escarbar en la historia para conocer un poco más de ella, pero esa tarea se lo dejo a ustedes. Con este conocimiento que nos da la historia, nosotros podemos tener un panorama más claro de lo que estamos hablando y ustedes posible puedan entender lo que estamos tratando de decir. El matrimonio de Acac y Jezabel fue solo una maniobra política. Es lo mismo que en la actualidad hacen las iglesias cuando se unen con el Estado. Es solo una maniobra política que le da algunos resultados fundamentales, como que se respete su independencia y se respete su monopolio religioso.
El hermano Branham, cuando dicta o cita datos históricos en el mensaje a Teatira, nos habla acerca de Constantino, este pagano que se disfrazó de religioso porque se dio cuenta que la religión tenía poder. Se dio cuenta que se podía subyugar y esclavizar a la gente, ya no a través de las armas, ya no a través del poder militar, sino ahora con la boca, a través de la religión. Se dio cuenta que a través de la religión se podía oprimir la mente de la gente. Se dio cuenta que a través de la religión se le podía quitar a la gente sus bienes y sus propiedades, y se le podía imponer un sueldo o un impuesto aparte, y ahora este era el diezmo. El diezmo le pertenece a Dios. El diezmo no le pertenece al pastor. El diezmo no le pertenece al obispo. El diezmo no le pertenece al sacerdote. El diezmo es un dinero de Dios que Dios le da a sus hombres en compensación por su trabajo, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. ¿Qué es lo que un hombre de Dios hace cuando recibe el dinero? Naturalmente hace lo mismo que se le pide al pueblo: sacar también sus diezmos y sacar también sus primicias. Seguidamente, ¿qué es lo que hace él? Él saca lo que necesita para sostener su familia. Y lo demás, si él es un hombre de Dios, si tiene temor de Dios, lo usará para sostener, para respaldar, para impulsar el reino de los cielos. ¿Y cómo se sostiene, cómo se impulsa, cómo se financia el reino de los cielos? Asegurándole el pago a los hombres de Dios que nacieron predestinados desde antes de la fundación del mundo para este trabajo. Estoy muy impresionado con Dios y al mismo tiempo muy gratificado por lo que estoy obteniendo a través de estos estudios. Y es mi deseo y es mi placer compartir lo poco que veo a través de estas enseñanzas. Claro está, dejando grandes vacíos para que ustedes lo puedan llenar a través del escudriñar, a través del estudiar y a través del meditar. Vimos cómo Constantino le dio al concilio ecuménico, a esta reunión o convocación de líderes religiosos, una apariencia de piedad, una apariencia de espiritualidad, cuando él era simplemente un pagano. Vimos que Constantino fue el que pintó el escudo, las banderas de los grandes legionarios con una cruz blanca. Hemos visto que él prácticamente dio comienzo a lo que se conoce hoy como los Caballeros de Colón, que es una cofradía, esa unión, una unión de hombres de poder. Es un brazo fuerte de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Entonces él dio comienzo a esto. También hemos visto cómo él colocó una cruz en la iglesia de Santa Sofía, iniciando con esto una grande, grande, grande tradición. Fue la idea de Constantino juntar a todos los prominentes religiosos de su tiempo en un concilio, o sea, una reunión o una asamblea de autoridades, de jerarcas religiosos. Y aunque parece que esta intención era buena, bueno, no era buena, porque el corazón de él no era bueno. Y porque esto tenía un tinte religioso, pero en el trasfondo era político. Todo esto que sucedió en la tercera y la cuarta edad es prácticamente lo que hoy nosotros estamos experimentando. Todos sabemos que hay un concilio mundial de iglesias que no es nuevo, que ya tiene tiempo,
Sabemos que este concilio tiene ya cosas establecidas, tiene acuerdos, tiene planes, es todavía letra muerta. Esta letra va a cobrar vida cuando entre en operación, cuando una vez más esta ramera, esta iglesia, empiece a someter al mundo entero a través de la presión religiosa y la presión política. Sabemos que la Iglesia Católica tiene mucho que ver en esto que escuchamos y que se llama el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial pareciera que es un espectro, un fantasma, pero no es un espectro ni es un fantasma. El nuevo orden mundial es una idea que ya está cocinada, que ya está preparada, solo se está esperando el momento oportuno para que esto entre en marcha. ¿Y cuál será este momento oportuno? Cuando todas las economías se vengan abajo, entonces habrá una nueva moneda. Y esta moneda tendrá respaldo. Y el respaldo será del oro. Y la nación que tiene todo el oro del mundo es el Vaticano, porque el Vaticano es una nación dentro de otra nación. Es una nación que tiene 1,000 habitantes. Y aunque queda dentro de un país que es Italia, ella en sí misma es una nación. Tiene su propia constitución, sus propias leyes, su propio gobierno, su propia economía, su propia política, tiene todo. Entonces, ¿qué es lo que se ha estado cocinando durante todos estos años? Simplemente el nuevo orden mundial. Para esto se está ya creando una nueva Biblia, una Biblia que se ajuste a todos los pensamientos religiosos. Por eso es que debemos de guardar este tesoro precioso que se llama la Biblia, porque un día su circulación será prohibida y se va a imponer a los llamados cristianos la nueva Biblia, con sus nuevas interpretaciones, claro está, mutilada en algunas partes y en otras partes acrecentada o añadida. Amen. Esta nueva Biblia que ya está, pero que solamente están esperando el momento debido para introducirla, comulgará con todos los pensamientos, porque de eso se trata, de conciliar, de dejar de pelear, de ser uno, de reconocer que somos hermanas, somos iglesias. Y si somos hermanas y somos iglesias, ¿será que tenemos una madre? Bueno, esa es la idea, de reconocer a la Iglesia Católica como la madre de todas las demás iglesias. Por eso es que así, como hubo un concilio ecuménico el año 325, también se ha celebrado muchos concilios en este nuevo siglo. Amen. Se seguirán celebrando y estos concilios tendrán un fin y es ponerse de acuerdo. Esta Biblia será una sola Biblia para judíos, para católicos y para protestantes, porque hay judeocristianos. Entonces esta nueva Biblia va a agradar a todos. Claro está, va a haber un minúsculo remanente. Va a haber una manada pequeña que no va a comulgar con eso. ¿Sabía usted que un verdadero hijo de Dios no deja que le den gato por liebre? Aquí a 5 o 4 horas de donde yo vivo hay una ciudad donde el plato predilecto es el gato. Y se lo dan a usted y usted se lo come convencido que es un cabrito. Pero no es ni cabrito, ni liebre, ni conejo. Es gato. Este concilio que ahora está a punto de
entrar en operación, va a pelear contra los verdaderos pentecostales. Cuando estoy hablando o cuando el profeta habla en el párrafo 64 de este mensaje, exposición de las siete edades de la iglesia, los verdaderos pentecostales, él hace énfasis que no se está refiriendo a la denominación pentecostal, se está refiriendo a los pentecostales de corazón. Les conté hace poco que hace como 34 años yo visité una de las más grandes denominaciones de nuestro país, y cuando quise entrar había un diácono de 1,80 m, cabello hasta los hombros, rubio, la camisa abierta, los vellos desbordando. Y cuando quise entrar, él me dijo: disculpe, para que usted entre aquí tiene que decirme de qué iglesia viene. Y yo le dije: hermano, yo vengo de la iglesia más antigua que existe. ¿Y cuál será esa? Me dijo: la que se formó en el día de Pentecostés. Cuando le dije eso, él se hizo a un lado y me dijo: bienvenido. Muy bien, esa iglesia no ha muerto, hermanos. Esa iglesia está viva. Dios ha cuidado que esta iglesia esté viva. Y esta iglesia tiene miembros. Y estos miembros nacen de nuevo. Estos miembros son colocados bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, el Padre no solo quiere tener hijos que nacen, sino quiere tener hijos adoptados. Amen. Esta Jezabel, esta ramera, indujo al pueblo del Señor al adulterio y a la fornicación. Y no ha sido diferente con esta iglesia a la cual el Señor en la cuarta edad llama ramera. Ella empezó a fornicar. El profeta nos dice en el párrafo 69 de este mensaje que fornicación quiere decir adoración e idolatría. El hermano Branham nos enseña que fornicación es una unión ilegal, porque Dios odia la denominación. Dios odia el sistema organizado. Pero no solo Dios, Tiatira odiaba este sistema. Ahora, Tiatira es la verdadera iglesia pentecostal, porque no solamente estaba esta ramera que se reclamaba ser la iglesia, sino estaba la verdadera iglesia, un minúsculo grupo de creyentes que odiaba los hechos de los nicolaitas. No debemos de olvidar que una iglesia es una mujer. No olvidemos esto. El hermano Branham fue catalogado por muchos como un odiador de mujeres. Lo que ellos no estaban comprendiendo, que cuando él hablaba de mujeres se refería a las iglesias. Porque esta era una ramera. Esta no tenía un marido para sí. Ella se acostaba con todos. Pero recuerden que no solo era una ramera, sino que llegó a tener, a través de estas uniones ilegales, bastardos, hijos sin padre o hijos de los que no se sabían quién era su padre. ¿Qué es un bastardo? Es un hijo del cual no se sabe quién es su padre. Entonces, esta ramera, disculpen, esta prostituta, tuvo hijas. Esta iglesia renegó de la palabra de Dios. Observen lo que pasó en Tiatira. Observen dónde está el error, dónde está la falla. Observemos detenidamente. Gloria al Señor. Muchas gracias, joven. Gracias a mi madre y a mi hermano José, que todos los días se preocupan porque no me falte agua caliente. Como ustedes saben, nosotros tenemos una herramienta de trabajo, y el zapatero debe de cuidar su alesna y debe de cuidar su navaja. El agricultor debe de cuidar su chaquitaglia, su pico, su lampa. El albañil debe de cuidar su plancha, su martillo, debe de cuidar su serrucho.
Y el predicador, ¿qué tiene que cuidar aparte de cuidar su mente y su corazón? Su garganta. Algunos hermanos me dicen, hermanos Cavarossi, mucho esto no es un mérito, hermanos. Esto es un privilegio. Mérito lo que hizo el hermano Branham. Mérito lo que hizo Wesley. Mérito lo que hizo Charles Spurgeon. Mérito lo que han hecho los hombres de Dios en nuestros días. Méritos a los que nos alcanzaron la palabra. Nosotros simplemente estamos tratando de contribuir con un grano de arena. Gracias al Señor. Entonces, esta iglesia que se llama la madre de todas renegó en contra de la palabra del Señor. Sustituyó la lideranza de la palabra y se consiguió un líder moderno. Este líder es el Papa, quien viene a ser la versión humana o moderna de Apolo. Recuerden que Apolo se autodenominaba el Hijo de Dios y ahora este se denomina el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Él enseñó a través de su doctrina, de su dogma, su credo, a la gente a unirse a los ídolos. Él convirtió a esta edad en una edad idólatra. Aparte, se convirtió en la profetisa falsa. Recuerden que una iglesia es una mujer. Apartó con su doctrina a la gente. ¿De qué los apartó? De la palabra del Señor. Al apartarlo de la palabra del Señor, ellos iban a querer palabra. Entonces ya no les daba la palabra del Señor, ahora les transmitía sus propias ideas, sus propios credos, sus propios dogmas. Por eso es que nosotros debemos de vigilar a los predicadores. Por eso es que enseño a la gente a que me coloquen la balanza. A que no se coma por comer lo que estamos ahora enseñando. Colóquenos en la balanza. Entonces ella empezó a imponer sus propias ideas. Se atribuyó el derecho de perdonar pecados. Se atribuyó el derecho de bendecir a la gente. Ellos declararon que tenían el poder no solo sobre la vida, sino también poder sobre los muertos. E impusieron una nueva doctrina, que era la doctrina del purgatorio. Y afirmaron que a través de los rezos, a través de las plegarias, a través de los cultos y a través de la economía, podían rescatar un muerto del purgatorio e introducirlo nuevamente al reino de Dios. ¿Qué cosa más horrible? Todo este sistema pervertido era la base de sus enseñanzas. Claro está, las enseñanzas que ellos transmitían eran falsas. El hermano Bannan dice que eran arena movediza. Mentiras diabólicas. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. La iglesia se fue transformando de a poco. No siempre parecía un monstruo. Fue poco a poco. Primero, en la primera edad, empezó a organizarse. En la segunda edad, empezó a denominarse. En la tercera edad se convirtió en una enseñanza falsa, en una doctrina falsa. Ya en la cuarta edad, los católicos hicieron a un lado la palabra del Señor. ¿Saben ustedes qué es la Biblia para los católicos? La Biblia para los católicos es solo un libro histórico o es la historia de la Iglesia Católica. Solo es historia y ahora ellos son la actualidad. Entonces ellos en realidad no creen la palabra del Señor. Ellos dicen que creen en lo que la iglesia dice. Mi iglesia dice, el papa dice, el arzobispo dice, ¿qué importa lo que diga el papa, el camote, la yuca? ¿Qué importa?
Lo que importa es la palabra del Señor, porque el apóstol Pablo dijo, sea Dios verdadero y todo papa mentiroso, sea Dios verdadero, todo evangelista mentiroso, sea Dios verdadero y todo hombre sea mentiroso. Si nosotros no respaldamos con la palabra del Señor lo que estamos hablando, somos eso, mentirosos. Esta iglesia dice que creen en Dios, pero no creen en Dios. Ellos creen en lo que su iglesia dice. Convirtieron el bautismo cristiano en un bautismo pagano, en un bautismo de títulos, en un bautismo ritual. Ahora, hay una cosa que a nosotros nos debe dar seguridad. En realidad, toda la palabra nos provee seguridad. Pero hay una cosa que debe darnos aplomo, peso, seguridad. Y es el hecho de que Dios no cambia. ¡Aleluya! Dios no mudo. Dios no muda. De la misma manera que Él trató con Adán, es la misma manera que trata con usted y que trata conmigo. Es la misma manera que trató con el hermano Branham y es la misma manera que Él trata con todos los hombres. ¡Aleluya! Él no cambia. Y Él prometió en la Escritura que Él añadiría plagas al que le aumente a la palabra y quitaría su nombre del libro al que fracture la palabra del Señor. Ahora, ¿Dios cambiará esa manera de pensar? Indudablemente no. Por eso es que Dios quitará su parte del libro de la vida de esta iglesia inicua, de esta ramera que se llama Mujer Santa. Ella se autodenomina la Iglesia Santa de Dios. Sin embargo, la palabra del Señor la llama ramera. Amén, hermanos preciosos. Cuando miramos la historia de los papas, mi hermano José me estaba refrescando la memoria. ¿Sabían ustedes que entre los papas había un papa que fue mujer? ¿Y que durante todo su periodo se hizo pasar como papa? ¿A dónde hemos llegado? Cuando el apóstol Pablo vio que la iglesia de Corinto estaba desordenada, cuando vio que le pusieron énfasis a los dones más que a lo que la palabra del Señor enseñaba, él naturalmente la puso en orden. Y parte de ese orden fue decir, porque no permito a la mujer hablar en la congregación. Y si quiere aprender algo, pregunte en casa a su marido. ¿Qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? Estaba nuevamente recordándole a la iglesia la condescendencia de Dios. Porque la mujer tiene cabeza. También dijo, deshonesta cosa es que una mujer hable en la congregación. Hermanos preciosos, cuando Dios quiere hablar, no habla a través de la mujer. Ahora, no olviden, por favor, que una mujer es una iglesia. Cuando Dios quiere hablar, no va a hablar a través de la iglesia. Porque la iglesia no es la boca de Dios. La iglesia es el cuerpo. Y en el cuerpo, hermanos, no hay boca. En el cuerpo no hay boca. La boca está en la cabeza. Tenemos cabeza, troncos, cuerpo y extremidades. Bueno, en el cuerpo no se halla la cabeza. Es por eso que no hay sustento en la doctrina que dice que la novia traerá. Porque, hermanos, la mujer es el cuerpo de Cristo y no tiene boca. Decir eso es respaldar lo que la Iglesia Católica ha hablado durante tantos siglos. Ella se dice la boca de Dios. Ella dice ser la palabra de Dios.
Ella engaña a la gente diciendo que todo lo que dice es palabra del Señor, cuando los estudiantes de la Biblia saben que no es así. Entre los muchos papas que tuvo, hubo un papa llamado Juan 23, y él declaró a través de sus edictos, sus sermones, que Dios habla a través de la iglesia para revelar su voluntad. ¡Qué lindo pensamiento! En realidad no es un pensamiento feo, es un pensamiento precioso, porque está empoderando a la iglesia, está resaltando a la iglesia, está haciendo notar el valor de la iglesia. Solo que esa declaración no se ajusta a la palabra del Señor, por lo tanto no debería ser tomada seriamente. Este papa, Juan 23, dijo que él ponía su confianza absoluta en las palabras de los hombres y por consecuencia él iba a obedecerlas sin protesta, pero sí con tranquilidad. O sea, este papa decía: yo creo en lo que dice la iglesia y voy a cumplir lo que ella dice a través del papa, sin protesta, pero con tranquilidad. Nuevamente digo que esto es hermoso al oído, pero totalmente alejado de la palabra del Señor, porque se olvidaron que una iglesia es una mujer y se olvidaron con esto que la mujer tiene que callar. En Apocalipsis 17, nosotros volvemos a ver a esta mujer. Sí es. Y esta es una iglesia y ella viene con profecías falsas, diciendo que es palabra del Señor porque ahora Dios habla a través de esta iglesia. Esta iglesia se llama la madre de todas. Esta iglesia se llama santa, pero Dios la llama ramera. ¿Por qué la llama ramera? La llama ramera porque está en idolatría y porque conduce a la gente con su doctrina a la idolatría. El hermano Bannan dice que la idolatría tiene un remedio. ¿Cuál es el remedio para la idolatría? La palabra del Señor. Naturalmente ella jamás beberá este remedio, porque ella hizo a un lado la palabra del Señor para darse ella la atribución que ahora ella habla por Dios. Esta mujer es ramera. ¿Por qué? Porque dejó a su Dios, dejó la palabra. Ella no fue fiel. Ella es una prostituta. Ella dejó la palabra. Y ahora aquí la vemos en Apocalipsis 17, sentada sobre muchas aguas. Todos sabemos que agua es muchedumbre de gente. Está sobre mucha gente. Este mismo hecho la hace falsa. Porque la iglesia de Dios no es muchedumbre. La iglesia de Dios siempre ha sido pequeña. Aún cuando vino Dios a la tierra vestido de hombre, dirigiéndose a su iglesia, no a todos, sino a su iglesia, dijo: manada pequeña, no tengas miedo, porque a nuestro Padre ha placido daros el reino. San Mateo 7:14 dice que son pocos los que le hallan. No son muchos. La iglesia más poderosa de la primera edad tenía solo 12 miembros, y esta era la edad de Éfeso, un cuartel general del apóstol Pablo. Aunque a los ojos de la gente esta iglesia se ve hermosa, ante los ojos de Dios es diferente. Dios la ve vulgar, Dios la ve sucia, Dios la ve contaminada, Dios la ve ramera, Dios la ve borracha. Dice la Biblia que ella se embriagó con el vino
de sus fornicaciones. ¿Con quién fornicó? Con todos los gobernantes de la tierra. Al igual que Jezabel, ella, la iglesia católica, importó su religión al mundo entero. No me asombra cuando leo la historia de nuestro país. No me asombra cómo menos de 1,000 hombres pudieron ganarle la batalla a cientos de miles de indios. ¿Y quiénes encabezaban la conquista de nuestro país? Que era, hermanos, donde quedaba el gobierno del Imperio Incaico. ¿Quiénes? Tres individuos: Diego de Almagro, Hernando de Luque y Francisco Pizarro. Y uno de estos tres era cura, sacerdote. Ellos estaban en todas las conquistas, estaban en todas las invasiones. Vayan por el Cusco, hermanos. Viajen si es que Dios se los permite. Y asómbrense por la cantidad de... Asómbrense al mirar como me asombré yo. Entren, yo entré, no para adorar, sino para mirar sus grandes riquezas. ¿De qué sobreviven? Claro está, el Estado tiene una deuda impagable con ella por haber traído la palabra de la iglesia. Ese es el derecho que ella cobra. Entonces ella es una ramera, ella es una borracha que tapa. Así es. Murieron de una manera terrible. Esta ramera, esta iglesia, se embriagaba con la sangre de ellos y los mataba aplicando métodos terribles. Acá tenemos nosotros en Avenida Bancay un monumento llamado el Congreso de la República. Al lado del Congreso tenemos un museo llamado la Santa Inquisición. Me imagino que en cualquier momento iré a llevar a mis hijos a una pequeña expedición, solo que hay algunos castigos que ya no se permiten ver. Esta iglesia aplicaba la muerte a los que no creían lo que ella traía, y sin embargo ella no sabía que ella estaba muerta. Esta iglesia en realidad fue más malvada que Acac. Todos sabemos que Acac, hermanos, representa a los Estados Unidos y Jezabel representa a Roma. ¿Cuántos sabían que Acac se arrepintió? ¿Cuántos sabían que Acac un tiempo vivió derecho delante de la presencia de Dios? Pero esta ramera, esta Jezabel, esta reina inicua, esta sacerdotisa, esta profetisa, esta bruja, no se ha arrepentido ni se arrepentirá. ¿Han escuchado ustedes algunas veces que esta iglesia haya pedido perdón por las atrocidades que hizo en nombre de Dios? ¿Hemos escuchado alguna vez que ellos se hayan disculpado por los millones de muertos? Jamás, no lo van a hacer. Ahora, paralelamente, había un pueblo de Dios que no se había leudado, que no se había mezclado, que no se había doblegado, que no se sujetaba a ellos, que tenían a Dios por su rey, por su soberano, que tenían a la palabra del Señor como su absoluto, como su guía, como su brújula, que amaban a Dios sin importarles el sufrimiento, que vivían para servir, que tenían fe y que estaban preparando el camino a los reformadores. Quiere decir que Dios ya estaba pensando en Martín Lutero, el mensajero a la quinta edad, pero tenía que asegurarse que alguien le prepare el camino, y estos eran estos hombres.
Una de las cosas que en esta mañana me hizo sonreír y me hace sonreír de alegría todo, toda la palabra, pero una de las cosas que me hizo sonreír fue que encontré en el párrafo 77, qué hermoso número, 77, que en cada edad Dios levantaba hombres. Amen. Dice, Dios levantó en cada edad mensajeros. Pero dice que no solo levantaba mensajeros, sino que también levantaba maravillosos ayudantes para cada mensajero. Él levantó en cada edad maravillosos hombres de Dios. Ellos hicieron todo lo posible para traer a la iglesia nuevamente ante Dios. Dios con estos hombres le dio a la iglesia de Tiatira la oportunidad de arrepentirse. Claro está, esta iglesia rechazó esta oportunidad. Ella jamás mostró señales de arrepentimiento. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará. ¿Por qué? Porque está borracha, está embriagada de poder. Tiene tanto poder que tiene ya el nuevo orden mundial listo para ser publicado. Ella jamás pidió disculpas, jamás se arrepintió por todo lo que hizo, jamás se arrepintió por la sangre de los santos que fue derramada, jamás se arrepintió por las persecuciones, jamás se arrepintió por las inquisiciones, jamás se arrepintió por las llamadas guerras santas, jamás se arrepintió por las cruzadas, jamás se arrepintió por haber acopiado todo el oro del mundo. Es una vergüenza. Siempre les digo a mis hijos, siempre les digo, y esto es para mí fundamental, esta iglesia jamás ha pedido perdón o se ha disculpado por toda la barbarie en contra de los santos, en contra de la humanidad. Ella debería ser juzgada por lesa humanidad. Ella debería ser perseguida como fueron perseguidos los genocidas en la Segunda Guerra Mundial, los nazis. Pero no es porque ella maneja el mundo como títeres. Ella tiene sus hombres en cada gobierno. Ella tiene sus embajadores. Ella tiene sus profetas, sus ministros. Tiene sus párrocos, tiene sus curas, tiene sus sacerdotes. Ella tiene su brazo fuerte, el Opus Dei. Ella tiene su brazo fuerte, los hombres de Colón. Ella tiene su brazo fuerte, los franciscanos, los dominicanos, los salesianos y tantos más. Claro que sí, todos ellos tienen poder político, religioso y económico. Amén, hermanos. Pero hay una sentencia, porque Dios la ha sentenciado. Si hay una sentencia, es que ya la juzgó. Él no la va a juzgar, ya la juzgó, ya ha sido sentenciada y dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2, 22 y 23. ¿Qué es lo que estamos mirando aquí? Cuatro minutos. Dos cosas. Nuevamente la llama de ramera. Y ahora dice que esta ramera tiene hijas. O sea, siendo ramera, fue tan irresponsable que tuvo hijas. No se sabe quiénes son su padre. Pero tuvo hijas. Ella tuvo hijas a través de todas sus fornicaciones. Eso hará que muera, porque así lo establece la palabra del Señor. Su fin ha llegado. Su fin es el lago de fuego.
Ella tiene hijos. ¿Quiénes son estos hijos o estas hijas? Las denominaciones. Y estas que protestaron en contra de lo que la mamá hacía, al final hicieron lo mismo. Entonces se hicieron también rameras. Por eso es que la Biblia la llama la madre de rameras, y la sentencia es para la ramera y también para las rameras. Voy a nombrar luteranos, metodistas, bautistas, nazarenos, pentecostales y otras tantas más. ¿Cómo se nos llama? Protestantes, porque protestamos en contra de lo que la mamá hizo, pero al final la hija se parece a la madre. Amén, hermanos. Estas hijas fueron hembras, fueron mujeres, fueron iglesias. Jezabel, dice la historia, tuvo una hija. Y esta hija se casó con el rey de Judá. Esta hija indujo al rey de Judá a la idolatría, puso en idolatría y paganismo a Judá. Estas hijas, estas denominaciones, están condenadas también a terminar como la madre. ¿Por qué? Se organizaron, adoptaron, dice la doctrina de nicolaísmo, pero también de Balaam. La organización y la falsa adoración. Dios odia, Dios aborrece la organización. Esta ramera se olvidó que quien gobierna la iglesia es la palabra. Ella cambió el gobierno de la palabra por el gobierno de los hombres. Ella humanizó la iglesia de Dios hasta llevarla a la perfección. Ella se olvidó que el que gobierna es el hombre, y ella se convirtió en una mujer dominante. Ella rechazó su cabeza y tomó otra cabeza. Toda ramera tiene un doble castigo. El primer castigo es la gran tribulación. Y el siguiente castigo es que cuando ella se organiza, ella muere. Oremos, bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio que nos das todos los días de poder, Señor, meditar en tu bendita palabra, desglosando, Señor, el contenido de este precioso libro, una exposición de las siete edades de la iglesia. Ayuda a mis hermanos y ayúdame también a mí. Ten misericordia de ellos, ten misericordia de mí. Ayúdanos a aprender de lo que la historia nos quiere enseñar. Ayúdanos a entender que tú odias la organización, odias la denominación, odias la adoración falsa. Por favor, Señor, compadécete una vez más de mí, compadécete de nosotros. Nunca permitas que nos denominemos, nunca permitas que abandonemos tu nombre, nunca permitas que nos olvidemos tu sacrificio, jamás permitas que nos apartemos de tu palabra, jamás permitas que dejemos la lideranza de tu palabra, jamás permitas que despreciemos el Espíritu Santo, jamás permitas, Señor, haznos susceptibles, Señor, susceptibles a la corrección, susceptibles a la dirección y susceptibles, Señor, a la guianza del Espíritu Santo. Y esas son las tres cosas que hacen la diferencia. Padre, ayúdame, ayúdanos, Señor. Y si tú así lo permites, el día de mañana continuaremos con este estudio precioso de la edad de Tiatira. En el nombre de Jesucristo, así yo te lo pido. Amén. Dios les bendiga. Muy buenos días. Solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer, solo creer, solo
posible, solo cree. Aleluya, Señor, creo en ti, Señor, creo en ti. Gracias, Jesucristo. Todo es posible, Señor, creo en ti, solo cree, solo cree, solo cree. Todo es posible, solo cree. Yo le amo, yo. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá. Amado Señor Jesucristo, te queremos agradecer, Señor, porque tú siempre estás presente en cada momento de nuestra vida. Con razón que tú en cada edad has tenido un pueblo que siempre miró al Calvario, Señor Jesucristo. Ha mirado en ese sacrificio perfecto que nos hizo perfecto, Señor. Y aquí estamos bajo tu sangre una vez más, rogándote por las necesidades de tu pueblo, Señor. Tú estás tratando con tu vid verdadera, Señor. Somos tu vid verdadera por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Aún sigues teniendo representantes aquí en la tierra que conocen tu santo nombre, Señor Jesucristo. Ayúdalos en la persona del Espíritu Santo a tu pueblo, Señor. Que el Espíritu Santo levante al enfermo, al caído, al debilitado, Señor. Tu Espíritu Santo sigue obrando porque tú eres incambiable, Señor. Si hay un hermano que tenga una necesidad, que solo levante la mano. Al que se sienta debilitado, al que esté en cama. A las hermanas que se sientan enfermas, solo levanten su mano y crean que el poder del Espíritu Santo es incambiable. Tu poder no ha cambiado, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Asimismo te pedimos por todas nuestras necesidades. En la economía, Señor, tú prometiste que no había justo desamparado ni justo que mendigue pan. Gracias por proveernos el pan, el alimento. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que colocas en nuestras mesas y hogares. Dale la fuerza y la protección a esos padres que salen a trabajar día a día, Señor. Provee clientes a tus hijos, Señor, a los hermanos que tengan empresas. Ayúdalos, Señor. Levanta al desanimado, Señor. Esto te lo rogamos y suplicamos. Y también que bendigas al dador alegre que día a día ofrenda con alegría y ánimo y gozo. En el nombre de Jesucristo. Amén. En el incambiable Dios. Ve el tiempo transitorio y nada en tierra quedará. Pon tu fe en aquello eterno y en el incambiable Dios. Aleluya. Hoy en el incambiable Dios. Hoy en el incambiable Dios. Oh, pon tu fe en aquello eterno. Oye, en el incambiable Dios, aleluya. Oye, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, oh, pon tu fe en aquello eterno, en el incambiable Dios, fin.
en Él nunca te deja, pues ha sido siempre fiel. Y si fueras olvidado, oh, vive más cerca de Él, aleluya, y en el incambiable Dios, y en el incambiable Dios, oh, pon tu fe en aquello eterno, y en el incambiable Dios. Cuando cese tu jornada, y si fuiste fiel a Dios, un hogar tendrás en gloria, oh, y será felicidad, aleluya, y en el incambiable Dios, y en el incambiable Dios, oh, pon tu fe en aquello eterno, y en el incambiable Dios, y en el incambiable Dios. Padre Celestial, tu santa presencia aún está presente, Señor, obrando en tus hijos, porque tú eres un Dios incambiable. Te agradecemos porque aún eres Jehová Nisi, que peleas nuestras batallas, Señor. Gracias por estar con nosotros, gracias por instruirnos, gracias por darnos la revelación del día que nos ha tocado vivir, para distinguir cada espíritu contrario a tu palabra, Señor, y solo quedarnos con el escrito está. Gracias por la revelación, la fuerza de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Bendice a nuestro pastor y a los hombres de Dios que aún se están parando por el mensaje de la hora. Asimismo, te rogamos que nos ayudes a mantenernos en esta atmósfera de consagración, en espíritu y en verdad, Señor, para que nos podamos preparar para el culto de la noche, donde escucharemos la voz de tu profeta, el mensajero de este DAC. En el nombre de Jesucristo te agradecemos por tu visita. Amén. Amados hermanos, hoy tenemos culto de cintas a las 7 de la noche. Por favor, nunca se olviden las 3 recomendaciones importantes. Guarden su distancia social, lávense las manos con frecuencia y colóquense su tapaboca. Y también cuando van a estornudar, colóquense el brazo. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Shalom.